Queridos radioyentes, interrumpimos nuestra habitual y variada emisión de música española para dar lectura al comunicado del Gobierno de la República, dando cuenta del fracasado intento de rebelión militar a cargo de alguna aislada unidad de las que guarnecen el protectorado de Marruecos y plazas de soberanía. Interrumpimos de nuevo nuestra habitual y variada emisión de música española para advertir a nuestros radioyentes que, según noticias del Gobierno de la República, un pequeño núcleo rebelde parece haberse apoderado de Radio Tetuán, desde donde emiten proclamas facciosas e incluso fingen hablar desde Radio Sevilla, en cuya ciudad reina la más completa normalidad, así como en el resto de la península. Aquí, Radio Sevilla, al servicio del glorioso alzamiento nacional. Van a oír ustedes un nuevo parte de la situación militar. Conectamos con nuestros micrófonos instalados en Capitanía General, desde donde les hablará el general don Gonzalo Queipo de Llano. Es aquí, ¿no? Sí, pero a lo mejor don Pedro no está en casa. ¿Qué don Pedro? Ni que San Pedro. Pedro y basta. Hombre, yo lo digo porque es muy trasnochador. Y a estas horas suele acudir a jugar una garrafina en el casino. Desde el 17 por la tarde no hay propietario con riñones para jugar a la garrafina. Así es que ese tío Lechón es propietario, ¿eh? Y además gasta barba. Valiente provocador. Sin faltar. Bueno, ese era un hijo del pueblo y los hijos del pueblo tienen derecho a llevar barba. Ah. Pero los explotadores no. Gracias. Ya. ¡A callar! Que no hable nadie, que no fume nadie, que no meta ruido nadie. Vamos a rodear la casa. Vosotros por allí. Vosotros seguidme. Tú quédate aquí. Vamos, vamos. No. Por estas y otras parecidas circunstancias, muchos españoles que nunca se habían movido de su pueblo se vieron obligados a hacer una especie de turismo de urgencia. Cruzaron a salto de mata la frontera para empezar la aventura de vivir en ambientes extraños y, sobre todo, la de pescar el salvoconducto que les condujera a Burgos, capital de la España nacional. Don Pedro desembarcó en Marsella con 300 pesetas y absolutamente indocumentado. Al llegar a París, le quedaba un capital que se podía contar dos veces con los dedos de una mano, y de este modo comenzó la verdadera historia de aquel hidalgo murciano que mereció ser llamado Don Pedro Hambre. Monsieur, vous désirez? Pardon, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ne comprends pas. ¿Usted es español? Sí. ¿Qué pasa? Nada, hombre, nada. El camarero pregunta que qué va a tomar. Me lo estaba temiendo. Es que tiene muy malas pulgas. Sobre todo con nosotros. Debe ser una costumbre nacional. Además, sus colegas españoles son más listos. A mí en el casino me ponía lo mío sin necesidad de preguntar. Claro que sí, señor. A mí me pasaba lo mismo en Aquarium. Un carajillo. Perdón, buen hombre. Un carajil.
Un petit carac. Perdón. Monsieur de un café seul ne chaud avec un petit peu de cognac. Aquí, por lo que veo, mucho presumir de cultura. Pero nadie habla español. Ese Rodríguez, siempre tan impetuoso en cuanto huele español. Es un lanzado. Muy imprudente, diría yo. Se mete en cháchara con el primero que llega. Pues hay que decirle que se ande con ojo. El Barbas ese tiene jeta de espía. ¡Ay, madre, que a lo mejor nos lo manda al golfo del embajador para saber lo que hablamos! Que es de Murcia, que es de los nuestros, que también le han querido dar el paseo. Bueno, el carajillo es un pasaporte con todas las de la ley, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Tendrá usted vínculos con Murcia? Ah, y dice usted que también se lo quisieron cepillar. Sí, sí. Bueno, eso ya, un tic nervioso, una manía. A mí me sacaron de la clínica a las 3 de la madrugada por tenencia ilícita de armas. Y como prueba, se me llevaron los bisturíes. Y a mí porque me confundieron con el párroco de la Magdalena. Y a mí por ser de los Asuna. ¿Qué es eso de los Asuna? Hay tantos partidos políticos que así no me lo sé. Un equipo de fútbol, don José. Y nada menos que de Pamplona, casi nada. Siendo así, alguna razón tenían, ¿no? ¿Por qué se ha escapado de los rojos? Porque corrí más. Luego me tuvo escondido un camionero de mi finca y luego... Ah, ¿es usted propietario? Lo era. Pero lo que más me perjudicó ante el comité fue llevar barba. Se comprende. Aquí, sin embargo, su barba está protegida por la historia de Francia. Carlomagno, Richelieu, Poincaré... Y Landru. Y en Burgos, el Cid Campeador, Carlos VII, Menéndez Pelayo... ¡Ah, y el general Cabanella! ¿Ha pedido usted ya el salvoconducto? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, caray? Para que Burgos le autorice a usted la entrada en España. Aquí ya lo tenemos pedido todos. El mío está a punto de llegar de un día a otro. Lo raro es que aún no me lo hayan mandado. Porque en esta carta... Quieto con la carta, Rodríguez. Nos la sabemos todos de memoria. Si ustedes me orientan, lo pediré... A mí es que se me da muy mal el papeleo. Necesitará algún aval. Alguien que le garantice. Claro, claro. El caso es que fuera de mi pueblo apenas conozco a nadie. Y los del comité... no me van a servir de nada, digo yo. Ya lo irá pensando, amigo. Pero entre tanto, para que la situación quede transparente... le advertiré que nos gustaría... conocer su situación política. Espere, pongo en su conocimiento que aquí estamos... políticamente hablando... a la derecha de don Pedro el Cruel. Será difícil que nos entendamos. A mí don Pedro el Cruel me parece un poco rojo y algo masón. Es español y es insoportable. Une manière de la fin. Monsieur. Un tellé, pues que vos aprendes y otra cosa. Que pida otra cosa o pague. Plus non, merci. Olala. Olala, no, don Pedro. Voilà. Usted lo que quiere decir es voilà. Voilà. Le advierto que ese tipo es un cabestro. Pues dígale al cabestro que le doy 2 francos de propina. Con uno va que arde. Un franc. Seulement un franc pour voir. Merci beaucoup, monsieur. Y en cuanto se mueva, se le oirá el cerro. ¡Voilà! Lo que nadie sospechaba es que aquellos fueran los penúltimos francos de don Pedro y que con los que le quedaban
tuviese la previsión de hacerse con un abrigo que compró a un ropavejero con el que no querían trato ni los vagabundos menos elegantes de París. Pero don Pedro soportaba su miseria con hidalga dignidad, y si no se echaba miguitas de pan en la barba para demostrar que había comido, era porque a ver de dónde demonios iba a sacar él las miguitas, y de conseguirlas, no las hubiera empleado en signos externos, sino que se las hubiera echado a la boca para recordar el sabor del pan. Don Pedro, esos burócratas del salvoconducto ya me están fastidiando. Pero no se irrite, Rodríguez. Usted prácticamente lo tiene todo arreglado. En cambio yo... Tiene usted razón. Me quejo de puro vicio. Lo suyo es peor. No me conoce nadie. Mi pueblo queda ya en el culo del saco. Nadie se acuerda de mí para nada. No importa, don Pedro. En cuanto yo llegue a Burgos, hablo a mis amigos. Le avalan y ¡zas! En dos días paseando por el Espolón. Por detrás está la plaza, por delante el Espolón. ¡Hala, hala! Hacerse socios del Casino de la Unión. ¿Le gustan los versitos? Ya lo creo, me gustan mucho. Me los pone en su última carta un condiscípulo mío que está herido en el Hospital Militar de Burgos. ¿Le aburro? ¡Qué disparate! Esto mío debe ser una cosa de nervios. Últimamente bostezo una barbaridad. ¿Serán aires? O aire. Simplemente aire, en singular. ¿O acaso el clima de París? Lo más probable. Cualquiera sabe. Porque todos los climas son muy insanos, menos el de Burgos. Ese es un clima hasta allí. Ya ves, ese condiscípulo ya está herido y yo, con un poco de suerte, ya podría estar muerto. Esos tipos que no me mandan el salvoconducto me están robando muerte. Son unos mandrias. Hubiera podido caer con mi gente en Mérida, en Irún, en Badajoz, en San Sebastián o al entrar en Madrid. Porque lo peor de todo es que me voy a perder la entrada en Madrid y el morir al tomar la Puerta del Sol y poder leer en los periódicos mi esquela. José Rodríguez, abogado, muerto por la patria. Y porque le dio la gana. Todo eso está muy bien, hijo. Pero tiene que tener en cuenta una cosa. ¿El qué? Que si le matan en el frente, no podrá usted leer nunca su esquela. Y si lee su esquela, es que no lo matan ni los rojos, ni la gripe. Pero si la tengo leidísima, don Pedro. Mire, aquí tengo la esquela escrita por mí mismo con todos los detalles. Vea. ¿Eh? Y esta es la carta. Lea ahí, por favor. Ahí. Ya está su caso aclarado. Pero aún no debe venir. A todos los amigos les parece bien su estado de espíritu y su probada y entusiasta adhesión a la causa. Pero no todos son amigos. Y es mejor que espere algún tiempo aún. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le parece? Jules, qu'est-ce qu'il y a? Ta Georgette à l'appareil. Un peu plus d'air, un peu petit. Bye.
Hombre, don Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? Tardes. Hola, ¿qué hay, don Pedro? Hola, don Pedro. Siéntese. Que aproveche, señores. ¿Hace un cafelito, don Pedro? Gracias, doctor. Pero vengo notando que no me va bien el café y lo he dejado hace tiempo. Por observarme, luego ya veremos. ¿Tiene usted noticias, don Pedro? Hoy no, todo está quieto. Pero ya se sabe que estas calmas traen siempre las tormentas. Escuchen, escuchen. Se dice, y lo sé de muy buena tinta, que Franco ha decidido darle la vuelta a Madrid, cortar la carretera de Valencia y tomar desde allí la capital. Pero si se corta la carretera de Levante, no hay ni que tomar Madrid. Lógico. Se cae solo. Claro. Se entrará a Madrid por la carretera de Valencia, se lo digo yo. Es elemental, hombre. ¿Por qué? Conviene entrar en Madrid por la mañana y por donde sale el sol. No veo ninguna ventaja en ello. Igual se puede entrar por el oeste. Claro. Y la prueba es que se intentó. O por el norte. Si nosotros entramos en Madrid por la carretera de Valencia y bien de mañana, tenemos el sol de espaldas. Bueno, ¿y qué? Que el enemigo se deslumbra y no puede precisar su puntería. Ah, ¿y si está nublado? Ah, conviene operar siempre con sol. Eso por descontado. Monsieur, vous désirez? Rien, merci. No tengo tiempo de tomar nada. He de pasarme por la tertulia del Café Flora. Allí suele ir un amigo mío de Alicante que tiene un tío en el cuartel general y que suele estar muy bien informado. Perdón. Por favor, ¿podrían darme las miguitas del croissant? Digo que si no les importa que recoja las miguitas del croissant, ustedes las van a tirar, como es lógico, y a mí me vendrían muy bien. Para mis pajaritos, ¿saben? Por las mañanas voy a L'Étoile, a Champs-Élysées. Tengo muchos pajaritos, amigos míos, que comen el pan en mi mano. Es todo un espectáculo el que montamos mis pajaritos y yo. Un día les voy a invitar a que vean lo solícitos y cariñosos que son mis pajaritos. Son lo mejor de Francia. Los pajaritos. Y después de asegurar que no tenía tiempo de tomar nada porque andaba con muchas prisas, y después de recoger la cosecha cotidiana de miguitas para sus pajaritos, y después de repetir varias veces al camarero, que era el tío muy partidario de León Blanc, que rien merci, don Pedro permanecía las horas muertas en la tertulia, hablando de España, de las operaciones militares y con todos los demás, dándole vueltas sin cesar a la palabra salvoconducto, ese misterioso y codiciado papel que parecía ser la aspiración máxima de los contertulios y que cuando por casualidad llegaba uno hasta aquellas latitudes, recorría todas las manos de aquellas gentes que lo examinaban con detenimiento y veneración. Todo terminaba siempre con una frase prácticamente sacramental. Nada, señores. En cuanto llegue a Burgos, arreglaré el caso de cada cual. Estén tranquilos. Ya explicaré allí la historia de todos ustedes una a una y haré constar el entusiasmo que aquí se siente por la causa. Pitas. Pitas, 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 pitas. A los enfants, animez-vous. Croissant de premier. Formidable. Estupendo. Formidable. Vamos. Titas, 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 titas. Titas, 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 titas. Titas, titas, titas. Qu'est-ce que tu fais? Quel gosse encore égyptien. Regarde. Le monsieur n'est donc pas découpé mieux que l'homme. Il en prend soin. Il s'aime. Il s'aime. Il protège les colombes qui sont aussi les créatures de Dieu. Thank you.
esta gente no tendrá más que hacer que mirarme. Aguántate un poco, lechona, que en cuanto se canse la concurrencia, vas a saber lo que es bueno. Mañana me cambio de sitio, porque aquí le piso el público a propio Chevalier. Le Petit Pichón, que está heridita en una patita. Pobre Petit Pichón, pobre. ¿Quién te va a llevar a vous al veterinaire? Oui, al veterinaire, al médecin de Colón, al doctor de Pichón. Oui, al veterinaire. ¿Quién te va a llevar a vous al veterinaire? A Petit Palón. Pobre, pobre. Está heridita en una patita. Pobre Petit Palón. ¿Quién te va a llevar? Alons al veterinaire, ¿eh? Alons al veterinaire con tu velocité. Petit Pichón. Mon pobre Petit Pichón. Con su patín rot. Totalmente rot. Tranquil, Colón, tranquil. Que nos alons inmediatamente a la clinique de las Coloms. Tranquil. ¿Por qué no reventará de una vez esta niña pesada? Tiene cara de seguirme hasta Burgos, aunque sea sin salvoconducto. ¿Y Tamer? ¿Qué es que dirá Tamer, ma petit joli? Alons con tu mer y con tu per. Tu puñetero per. Ahora el doctor Pichón, a curer le petit patí. Le petit patí. Y el que menos, bueno, salvo gloriosas excepciones, pasa sus apurillos. Pero yo creo que don Pedro no come. Estoy en la convicción metafísica de que don Pedro no ha comido desde que salió de su finca de Murcia. No exageremos. Le vemos a diario maltrecho, pero vivo. ¿De qué se mantiene si no? ¿Del aire? Todas las tertulias de París se le conoce por don Pedro Hambre. Uh-huh. Y si se fijan, parece como que desvaría. Sí, sí, por supuesto. Están bien de tercio, señores. La cuestión de los salvoconductos está peligruda por razones evidentes. Aquí el peligro está en llamamos de salvoconducto, no soñará nadie. Aquí no hacemos otra cosa. Natural, claro. Yo ya tenía listo mi salvoconducto y el doctor Ramírez, que le pilló la guerra veraneando en Vitoria, me lo paró por quedarse con una cliente mía refugiada de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Acuérdeme a mí, el gran miserable, un hombre al que yo le envié en Madrid 16 reumáticos y 15 hipertiroideos en 3 meses. En todas las guerras hay logreros. A mí me reprochan haber firmado un manifiesto de intelectuales antifascistas.
Con lo armados que venían los que me pidieron la firma, yo les hubiera firmado hasta abanicos. Toma, claro, normal. Se trata de estados pasajeros y naturales. Y que muchos estamos tan lejanos a la tierra y tan indocumentados. ¡Hemos tomado Málaga! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo pone! ¡Ya lo sabía yo! ¡No se alegren ustedes antes! ¡Y son Pugui Málaga! ¡Machu, pichitutu! ¡No quería ser metapaz! ¡Je vais le rappeler à l'ordre, ces imbéciles! Et moi, que j'ai toujours cru que Malaga serait la tombe du fascisme. Ver y creer, ¿no? Pues vea. A mí no me hace usted pensar. Ah, no, vea, vea ahí. Veamos. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Hemos tomado! ¡Enhorabuena! 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 Yo ya lo sabía, querido Fozu. Yo lo sabía desde el mismo 17 de julio. Y no es preciso que lo publique la prensa para que lo dé por bueno. Y también sé que Madrid está tomado. ¿Madrid? Y Barcelona y Bilbao. Tardarán más o menos, pero eso es cosa hecha. Incluso el pueblo de Don Pedro está tomado. Sí, seguro. Pero de momento me queda una temporadita en París. ¿Se dan ustedes cuenta? Dentro de un par de días se podrán comer chanquetes en los bares. ¿Hay alguna fruta del mar más delicada, fina y como de oro, comparable al chanquete? Le diré, amigo, le diré. No tengo nada en contra de un kilo de chanquetes. Pero donde esté una buena ración de morcilla de Burgos, con un par de huevos fritos, y todo ello acompañado de pan castellano y vino de Aranda. No se dejen arrastrar por el regionalismo. Ya ven, yo soy madrileño, pero les aseguro que ahora mismo daría un brazo por unas pollas de sangüesa con guindilla y un ajuarriero con langosta en una tabernita que hay en la calle Comedias de Pamplona. Las pocholas se llama, bocato di cardinale. Y una lubinica a la sal, al estilo de mi tierra. ¿Y qué me dicen del cocido de casa Paco, Sus garbancitos, su repollo, su carne melosa, su buen trozo de tocino, su chorizo. Yo sé hacer paella. Caballeros, a esto hay que darle forma. Yo pongo el arroz, todo el arroz. Yo los mariscos. Yo llevaré la sal, los tomates y los pimientos. De mi cuenta va el aceite y los tropezones de jamón. Yo pondré las legumbres. Yo llevaré las palomas. Calma, calma, don Pedro, no se excite. Ya le dio el telele, ya le dio. Y esta es la primera. Vous savez peut-être pris Malaga, mais maintenant rattrapez ces pigeons ou j'appelle la police. Patient, garçon, patient. Je la cogerai immédiatement. Donnez-moi un croissant, s'il vous plaît. Ma petit colom, ma palomit, allons con papa, ma petit colom. A le bon croissant. Qui t'y de le bon croissant? No quiere croissant. Pas croissant. Inapetent. Entre el profesor y yo avalaremos a todos. No se impacienten, amigos. Va a venir hasta Don Pedro. No, yo no puedo. ¿Cómo me van a llamar a mí si no tengo cédula personal? Nosotros responderemos por usted. Venga, Samantha. Y haremos que le nombren director del servicio de palomas mensajeras. Adiós, amigos. Adiós, profesor. Y no olvidaré a nosotros, Thank you.
acompaño, que yo también me voy. Ayer cuando le vi llegar a la estación pensé, ya está, también don Pedro ha recibido el salvoconducto. No, lo que ocurre es que me dije, bueno, ¿qué hago yo en París? Mejor espero en Hendaya, que está más cerca. Claro, así cuando lo reciba... No lo recibiré nunca. De mí, nadie se acordará. Don Pedro, ¿me permite una pregunta? ¿Cuál es su verdadero nombre? Don Pedro. Don Pedro Hambre. ¿No es así como se me conocía entre ustedes? Perdón, señores. La frontera está abierta. Podemos pasar. Hasta pronto, don Pedro. ¿Pasa o se queda? Me quedo. Thank you.
ayudante que tiene un tío en el cuartel general y que suele estar muy bien informado. Perdón. Por favor. ¿Podrían darme las miguitas del croissant? Digo que sí, no les importa que recoja las miguitas del croissant. Ustedes las van a tirar, como es lógico. Y a mí me vendrían muy bien. Para mis pajaritos, ¿saben? Por las mañanas voy a L'Étoile, a Champs-Élysées. Tengo muchos pajaritos, amigos míos, que comen el pan en mi mano. Es todo un espectáculo el que montamos mis pajaritos y yo. Un día les voy a invitar a que vean lo solícitos y cariñosos que son mis pajaritos. Son lo mejor de Francia. Los pajaritos. Y después de asegurar que no tenía tiempo de tomar nada porque andaba con muchas prisas, y después de recoger la cosecha cotidiana de miguitas para sus pajaritos, y después de repetir varias veces al camarero, que era el tío muy partidario de León Blanc, que rien merci, don Pedro permanecía las horas muertas en la tertulia, hablando de España, de las operaciones militares y, con todos los demás, dándole vueltas sin cesar a la palabra salvoconducto, ese misterioso y codiciado papel que parecía ser la aspiración máxima de los contertulios y que, cuando por casualidad llegaba uno hasta aquellas latitudes, recorría todas las manos de aquellas gentes que lo examinaban con detenimiento y veneración. Todo terminaba siempre con una frase prácticamente sacramental. Nada, señores. En cuanto llegue a Burgos, arreglaré el caso de cada cual. Estén tranquilos. Ya explicaré allí la historia de todos ustedes una a una y haré constar el entusiasmo que aquí se siente por la causa. Pitas. Pitas, 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 pitas. A los enfants, animez-vous. Croissant de premier. Formidable. Estupendo. Formidable. Vamos. Titas, 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 titas. Titas, 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 titas. Titas, titas, titas. ¿Qué es que dice? Que el gozo encore du pitié. Regarde. Y me sirve un pánico que me lo creyó. Y la enfant soin. Ven. Y le sent. Il protège les colombes qui sont aussi les créatures de Dieu. Esta gente no tendrá más que hacer que mirarme. Aguántate un poco, lechona, que en cuanto se canse la concurrencia, vas a saber lo que es bueno. Mañana me cambio de sitio, porque aquí le piso el público a propio Chevalier. Le petit pichón, que está heridito en una patita. Pobre petit pichón, pobre. ¿Quién te va a llevar a vos al veterinario? Oui, al veterinario, al médecin de Colón. Al doctor de Pichón, oui, al veterinario. ¿Quién te va a llevar a vos al veterinario? A Petit Palom. Pobre, pobre. Está heridita en una patita. Pobre Petit Palom. ¿Quién te va a llevar? Aló, Alons al veterinario. Alons. Alons al veterinario con tu velocité. Petit Pichón. Mon pobre Petit Pichón. Con su patit rot. Totalmente rot. Tranquil, cozón, tranquil. Que nos salons inmediatamente a la clínica de las Coloms. Tranquil,
¿Por qué no reventará de una vez esta niña pesada? Tiene cara de seguirme hasta Burgos, aunque sea sin salvoconducto. ¿Y Tamer? ¿Qué es que dirá Tamer, ma petit joli? Alons, alons con tu mer y con tu per. Tu puñetero per. Ahora el doctor Pichón, a curer le petit pati. Le petit pati. ¿En Badajoz, en San Sebastián o al entrar en Madrid? Porque lo peor de todo es que me voy a perder la entrada en Madrid y el morir al tomar la Puerta del Sol y poder leer en los periódicos mi esquela. José Rodríguez, abogado, muerto por la patria. Y porque le dio la gana. Todo eso está muy bien, hijo. Pero tiene que tener en cuenta una cosa. ¿El qué? Que si le matan en el frente, no podrá usted leer nunca su esquela. Y si lee su esquela, es que no lo matan ni los rojos, ni la gripe. Pero si la tengo leidísima, don Pedro. Mire, aquí tengo la esquela escrita por mí mismo con todos los detalles. Vea. ¿Eh? Y esta es la carta. Lea ahí, por favor. Ahí. Ya está su caso aclarado. Pero aún no debe venir. A todos los amigos les parece bien su estado de espíritu y su probada y entusiasta adhesión a la causa. Pero no todos son amigos. Y es mejor que espere algún tiempo aún. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le parece? Jules, qu'est-ce qu'il y a? Ta Georgette à l'appareil. Un peu plus d'air, on se fait petit. Thank you.
Hombre, don Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, don Pedro? Hola, don Pedro. Siéntese. Que aproveche, señores. ¿Hace un cafelito, don Pedro? Gracias, doctor. Pero vengo notando que no me va bien el café y lo he dejado hace tiempo. Por observarme, luego ya veremos. ¿Tiene usted noticias, don Pedro? Hoy no, todo está quieto. Pero ya se sabe que estas calmas traen siempre las tormentas. Escuchen, escuchen. Se dice, y lo sé de muy buena tinta, que Franco ha decidido darle la vuelta a Madrid, cortar la carretera de Valencia y tomar desde allí la capital. Pero si se corta la carretera de Levante, no hay ni que tomar Madrid. No, se cae solo. Claro. Se entrará en Madrid por la carretera de Valencia, se lo digo yo. Es elemental, hombre. ¿Por qué? Conviene entrar en Madrid por la mañana y por donde sale el sol. No veo ninguna ventaja en ello. Igual se puede entrar por el oeste. Claro. Y la prueba es que se intentó. O por el norte. Si nosotros entramos en Madrid por la carretera de Valencia y bien de mañana, tenemos el sol de espaldas. Bueno, ¿y qué? Que el enemigo se deslumbra y no puede precisar su puntería. Ah, ¿y si está nublado? Ah, conviene operar siempre con sol. Eso por descontado. Monsieur, ¿vous désirez? Rien, merci. No tengo tiempo de tomar nada. He de pasarme por la tertulia del Café Flora. Allí suele ir un amigo mío de Ali. Queridos radioyentes, interrumpimos nuestra habitual y variada emisión de música española para dar lectura al comunicado del Gobierno de la República, dando cuenta del fracasado intento de rebelión militar a cargo de alguna aislada unidad de las que guarnecen el protectorado de Marruecos y plazas de soberanía. Interrumpimos de nuevo nuestra habitual y variada emisión de música española para advertir a nuestros radioyentes que, según noticias del Gobierno de la República, un pequeño núcleo rebelde parece haberse apoderado de Radio Tetuán, desde donde emiten proclamas facciosas e incluso fingen hablar desde Radio Sevilla, en cuya ciudad reina la más completa normalidad, así como en el resto de la península. Aquí, Radio Sevilla, al servicio del glorioso alzamiento nacional. Van a oír ustedes un nuevo parte de la situación militar. Conectamos con nuestros micrófonos instalados en Capitanía General, desde donde les hablará el general don Gonzalo Queipo de Llano. Es aquí, ¿no? Sí, pero a lo mejor don Pedro no está en casa. ¿Qué don Pedro ni que San Pedro? Pedro y basta. Hombre, yo lo digo porque es muy trasnochador. Y a estas horas suele acudir a jugar una garrafina en el casino. Desde el 17 por la tarde no hay propietario con riñones para jugar a la garrafina. Así es que ese tío Lechón es propietario, ¿eh? Y además gasta barba. Valiente provocador. Sin faltar.
Bueno, ese era un hijo del pueblo y los hijos del pueblo tienen derecho a llevar barba. Ah. Pero los explotadores no. Realmente. Ya. ¡A callar! Que no hable nadie, que no fume nadie, que no meta ruido nadie. Vamos a rodear la casa. Vosotros por allí. Vosotros seguidme. Tú quédate aquí. Vamos, vamos. No. Por estas y otras parecidas circunstancias, muchos españoles que nunca se habían movido de su pueblo se vieron obligados a hacer una especie de turismo de urgencia. Cruzaron a salto de mata la frontera para empezar la aventura de vivir en ambientes extraños y, sobre todo, la de pescar el salvoconducto que les condujera a Burgos, capital de la España nacional. Don Pedro desembarcó en Marsella con 300 pesetas y absolutamente indocumentado. Al llegar a París, le quedaba un capital que se podía contar dos veces con los dedos de una mano, y de este modo comenzó la verdadera historia de aquel hidalgo murciano que mereció ser llamado Don Pedro Hambre. Bonsoir. Monsieur, vous désirez? Pardon, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ne comprends pas. ¿Usted es español? Sí. ¿Qué pasa? Nada, hombre, nada. El camarero pregunta que qué va a tomar. Me lo estaba temiendo. Es que tiene muy malas pulgas, sobre todo con nosotros. Debe ser una costumbre nacional. Además, sus colegas españoles son más listos. A mí en el casino me ponía lo mío sin necesidad de preguntar. Claro que sí, señor. A mí me pasaba lo mismo en Aquarium. Un carajillo. Perdón, buen hombre. Un carajil. Un petit caraj. Perdón, monsieur de un café seul. Y el que menos, bueno, salvo gloriosas excepciones, pasa sus apurillos. Pero yo creo que don Pedro no come. Estoy en la convicción metafísica de que don Pedro no ha comido desde que salió de su finca de Murcia. No exageremos. Le vemos a diario maltrecho, pero vivo. ¿De qué se mantiene si no? ¿Del aire? Todas las tertulias de París se le conoce por don Pedro Hambre. Uh-huh. Y si se fijan, parece como que desvaría. Sí, sí, por supuesto. También de tercio, señores. La cuestión de los salvoconductos está peliaguda por razones evidentes. Aquí el peligro está en llamas de salvoconducto. Aquí no hacemos otra cosa. Natural, claro. Yo ya tenía listo mi salvoconducto y el doctor Ramírez, que le pilló la guerra veraneando en Vitoria, me lo paró por quedarse con una cliente mía refugiada de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Acuérdense a mí, el gran miserable, un hombre al que yo le envié en Madrid 16 reumáticos y 15 hipertiroideos en 3 meses. En todas las guerras hay logreros. A mí me reprochan haber firmado un manifiesto de intelectuales antifascistas.
con lo armados que venían los que me pidieron la firma, yo les hubiera firmado hasta abanicos. Toma, claro, normal. Se trata de estados pasajeros y naturales. Y que muchos estamos tan lejanos a la tierra y tan indocumentados. ¡Hemos tomado Málaga! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo pone! ¡Ya lo sabía yo! ¡No se alegren ustedes antes! ¡Y son Puggy Málaga! ¡Machu, pichitutu! ¿Qué quería hacer, Metapaz? Je vais le rappeler à l'ordre, ces imbéciles. Et moi, que j'ai toujours cru que Malaga serait la tombe du fascisme. Ver y creer, ¿no? Pues vea. A mí no me hace usted pensar. Ah, no, vea, vea ahí. Veamos. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Hemos tomado! ¡Enhorabuena! 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 Yo ya lo sabía, querido Fozu. Yo lo sabía desde el mismo 17 de julio. Y no es preciso que lo publique la prensa para que lo dé por bueno. Y también sé que Madrid está tomado. ¿Madrid? Y Barcelona y Bilbao. Tardarán más o menos, pero eso es cosa hecha. Incluso el pueblo de Don Pedro está tomado. Sí, seguro. Pero de momento me queda una temporadita en París. ¿Se dan ustedes cuenta? Dentro de un par de días se podrán comer chanquetes en los bares. ¿Hay alguna fruta del mar más delicada, fina y como de oro, comparable al chanquete? Le diré, amigo, le diré. No tengo nada en contra de un kilo de chanquetes. Pero donde esté una buena ración de morcilla de Burgos, con un par de huevos fritos, y todo ello acompañado de pan castellano y vino de Aranda... No se dejen arrastrar por el regionalismo. Ya ven, yo soy madrileño, pero les aseguro que ahora mismo daría un brazo por unas pollas de sangüesa con guindilla y un ajuarriero con langosta en una tabernita que hay en la calle Comedias de Pamplona. Las pocholas se llama, bocato di cardinale. Y una lubinica a la sal, al estilo de mi tierra. ¿Y qué me dicen del cocido de casa Paco, Sus garbancitos, su repollo, su carne melosa, su buen trozo de tocino, su chorizo... Yo sé hacer paella. Caballeros, a esto hay que darle forma. Yo pongo el arroz, todo el arroz. Yo los mariscos. Yo llevaré la sal, los tomates y los pimientos. De mi cuenta va el aceite y los tropezones de jamón. Yo pondré las legumbres. Yo llevaré las palomas. Calma, calma, don Pedro, no se excite. Ya le dio el telele, ya le dio. Y esta es la primera. Vous savez peut-être pris Malaga, mais maintenant rattrapez ces pigeons ou j'appelle la police. Patient, garçon, patient. Je la cogerai immédiatement. Donnez-moi un croissant, s'il vous plaît. Ma petit colom, ma palomit, allons con papa, ma petit colom. A le bon croissant. Qui t'y de le bon croissant? No quiere croissant. Pas croissant. Inappetent. Entre el chot, avec un petit peu de cognac. Aquí, por lo que veo, mucho presumir de cultura. Pero nadie habla español. Ese Rodríguez, siempre tan impetuoso en cuanto huele español. Es un lanzado. Muy imprudente, diría yo. Se mete en cháchara con el primero que llega. Pues hay que decirle que se ande con ojo. El Barbas ese tiene jeta de espía.
¡Ay, madre, que a lo mejor nos lo manda al Golfo del Embajador para saber lo que hablamos! Que es de Murcia, que es de los nuestros, que también le han querido dar el paseo. Bueno, el carajillo es un pasaporte con todas las de la ley, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Tendrá usted vínculos con Murcia? Ah, y dice usted que también se lo quisieron cepillar. Sí, sí. Bueno, eso ya, un tic nervioso, una manía. A mí me sacaron de la clínica a las 3 de la madrugada por tenencia ilícita de armas. Y como prueba, se me llevaron los bisturíes. Y a mí porque me confundieron con el párroco de la Magdalena. Y a mí por ser de los Asuna. ¿Qué es eso de los Asuna? Hay tantos partidos políticos que así no me lo sé. Un equipo de fútbol, don José. Y nada menos que de Pamplona, casi nada. Siendo así, alguna razón tenían, ¿no? ¿Por qué se ha escapado de los rojos? Porque corrí más. Luego me tuvo escondido un camionero de mi finca y luego... Ah, ¿es usted propietario? Lo era. Pero lo que más me perjudicó ante el comité fue llevar barba. Se comprende. Aquí, sin embargo, su barba está protegida por la historia de Francia. Carlomagno, Richelieu, Poincaré... Y Landru. Y en Burgos, el Cid Campeador, Carlos VII, Menéndez Pelayo... ¡Ah, y el general Cabanella! ¿Ha pedido usted ya el salvoconducto? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser, caray? Para que Burgos le autorice a usted la entrada en España. Aquí ya lo tenemos pedido todos. El mío está a punto de llegar de un día a otro. Lo raro es que aún no me lo hayan mandado. Porque en esta carta... Quieto con la carta, Rodríguez. Nos la sabemos todos de memoria. Si ustedes me orientan, lo pediré... A mí es que se me da muy mal el papeleo. Necesitará algún aval. Alguien que le garantice. Claro, claro. El caso es que fuera de mi pueblo apenas conozco a nadie. Y los del comité... no me van a servir de nada, digo yo. Ya lo irá pensando, amigo. Pero entre tanto, para que la situación quede transparente... le advertiré que nos gustaría... conocer su situación política. Espere, pongo en su conocimiento que aquí estamos... políticamente hablando... a la derecha de don Pedro el Cruel. Será difícil que nos entendamos. A mí don Pedro el Cruel me parece un poco rojo. Y algo masón. Es español y es insoportable. El manner de la fin. Monsieur. Un taller, pues que voy a prendre une autre chose. Que pida otra cosa o pague. Plus non, merci. Olala. Olala, no, don Pedro. Voilà. Usted lo que quiere decir es voilà. Voilà. Le advierto que ese tipo es un cabestro. Pues dígale al cabestro que le doy 2 francos de propina. Con uno va que arde. Un franc. Seulement un franc pour voir. Merci beaucoup, monsieur. Y en cuanto se mueva, se le oirá el cerro. ¡Voilà! Lo que nadie sospechaba es que aquellos fueran los penúltimos francos de don Pedro y que con los que le quedaban tuviese la previsión de hacerse con un abrigo que compró a un ropavejero con el que no querían trato ni los vagabundos menos elegantes de París. Pero don Pedro soportaba su miseria con hidalga dignidad y si no se echaba miguitas de pan en la barba para demostrar que había comido... era porque a ver de dónde demonios iba a sacar él las miguitas y de conseguirlas, no las hubiera empleado en signos externos, sino que se las hubiera echado a la boca para recordar el sabor del pan. Don Pedro, esos burócratas del salvoconducto ya me están fastidiando. Pero no se irrite, Rodríguez. Usted prácticamente lo tiene todo arreglado.
En cambio yo... Tiene usted razón. Me quejo de puro vicio. Lo suyo es peor. No me conoce nadie. Mi pueblo queda ya en el culo del saco. Nadie se acuerda de mí. Para nada. No importa, don Pedro. En cuanto yo llegue a Burgos, hablo a mis amigos. Le avalan y ¡zas! En dos días paseando por el Espolón. Por detrás está la plaza, por delante el Espolón. ¡Hala, hala! Hacerse socios del Casino de la Unión. ¿Le gustan los versitos? Ya lo creo, me gustan mucho. Me los pone en su última carta un condiscípulo mío que está herido en el Hospital Militar de Burgos. ¿Le aburro? ¡Qué disparate! Esto mío debe ser una cosa de nervios. Últimamente bostezo una barbaridad. ¿Serán aires? O aire. Simplemente aire, en singular. ¿O acaso el clima de París? Lo más probable. Cualquiera sabe. Porque todos los climas son muy insanos, menos el de Burgos. Ese es un clima hasta allí. Ya ves, ese condiscípulo ya está herido y yo, con un poco de suerte, ya podría estar muerto. Esos tipos que no me mandan el salvoconducto me están robando muerte. Son unos mandrias. Hubiera podido caer con mi gente